Paolo Guin demanda al presidente del Senado, Alexander López Maya, por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia. En apenas dos semanas en la presidencia del Senado de la República se ha incurrido por lo menos en dos gravísimos hechos que no solo desnaturalizan el debate democrático en el seno de la corporación, sino que además constituyen una violación grave al derecho fundamental a la oposición y a la Ley Quinta de 1992. El primero de estos hechos implica una violación al derecho fundamental a la oposición de que trata el artículo 40.5 constitucional y la Ley Estatutaria 1909-2018. Como ha sido conocido por quienes integramos esta plenaria, la presidencia del Senado negó injustificadamente el derecho de los partidos de oposición a establecer el orden del día de una de las sesiones plenarias ordinarias, como lo consagra el artículo 19 de la citada ley. Con la citación a esta plenaria, siendo la última del periodo ordinario de sesiones, quedó concretada tan grave violación. El segundo se concretó en la vergonzosa e irregular manera en que el presidente del Senado levantó la sesión el día de ayer. No obstante, la moción de orden del senador Nicolás Echeverry para que se sometiera a votación la ponencia positiva sobre la regularización del uso del cannabis, al saberse que no tenían los votos suficientes, como no los habían tenido la semana anterior, el bloque parlamentario del Pacto Histórico abandonó el recinto para desconfigurar el quórum, no sin antes solicitar su verificación. Habiendo transcurrido solo 5 de los 30 minutos que establece el artículo 30 de la Ley Quinta de 1992 para este tipo de procedimientos, y faltando por registrar un solo voto para completar el quórum, el presidente dio por cerrado el registro y procedió a levantar la sesión. Más grave aún es que en el recinto ya había de hecho presencia de suficientes congresistas para poder votar. A pesar de la apelación solicitada viva voz por quienes no estuvimos de acuerdo con la decisión de la presidencia de cerrar el registro para no permitir la configuración del quórum necesario, como lo prevé el artículo 44 de la Ley Quinta, fue deliberadamente desatendida esa solicitud. Dado estos gravísimos hechos que trascienden el mero desconocimiento del trámite legislativo reglado en la Ley Quinta de 1992 y que desconoce los derechos fundamentales de la oposición hacia un quebrantamiento de la normatividad penal, me permito dejar constancia que el día de hoy, ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, instauré una denuncia por la posible comisión de prevaricato por omisión, conforme a lo previsto en el artículo 414 del Código Penal, en contra del presidente de esta corporación.